sírvate lleno para que bailes como ayer. Así se baila, así se toma en Antapampa, hoy día 24 de febrero del año 2020. ¡Salud, salud, salud! Cajita de cerveza, gracias, gracias. Así es carnaval entre los dos bandos. Bueno, muchas gracias. ¡Aplausos! A ver, tu agradecimiento. ¡Familia! Fernando. ¡Aplausos por... Yo soy Edgar. No, yo en primer lugar quiero agradecer al pueblo de Antapampa y que sigue unido. Así como Fernando y Ley está pasando este año de Priostes, que sigan así. Yo quiero a mi tierra linda, Antapampa, y derrame las bendiciones a todos los familiares, a todos los integrantes, a todos los visitantes que llegan aquí, y les dé bendición, regalándoles salud, felicidad, prosperidad y mucho amor a cada uno de todas las familias. Gracias, Fernando.
Antapampa es uno, ¿cierto? Lady, de igual manera, es una por Gladys. Un ratito, papá. De igual manera, Gladys. Creo que pasé con una persona muy, muy especial para mí, que nos demostró la unión en este pueblo de Antapampa. Que sí, en este estadio, cuando fui a la plaza principal de Antapampa, que es el barrio Chaumaca, que siempre lo respetamos y debemos seguir así. Ahora quiero hacer presente al pueblo de Antapampa. Tenemos que seguir unidos, por favor. Hay más personas que quieren hacer cosas más grandes, pero no nos dejan, por favor. Por favor, comuneros, unámonos, querámonos. Somos una sola familia en Antapampa. Por favor, que les amo. Yo quiero sentirme orgulloso de aquí, de Gladys y de toda su familia, ¿verdad? Que me hicieron sentir como en casa. Ahora de repente estamos un poquito alejados de aquí, de mi pueblo, pero cuando vengo me siento como si fuera un niño, ¿verdad? Pero también quiero así ver a la comunidad de esta pequeña, mensaje, claro, pero con grande corazón, nuestro pueblo de Antapampa, quisiera que crezca. Por favor, comuneros, hagan lo posible de unirnos. No solo es la plaza, no solo es el estadio. Todo es uno, por favor. Ver por el lado este, Guacurí, por el lado este, Antacuzzi, Tistes, agua, por favor. Quisiéramos ser libres. Libres, por favor. Por favor, comuneros, luchen por eso. Yo quisiera venir y disfrutar con toda la comunidad, no con uno solo. Y voy a hacer por la comunidad si algún día se requiere. Pero quiero verlos unidos. Si no, nos quitará la voluntad. Por favor, comuneros. Gracias. Ahí está la petición. Se hace uno, por supuesto, Antapampa, los dos frontis, en un solo cariño, en un solo abrazo. Y esto realmente es enaltecedor para cada uno de sus pobladores. Hoy día se une, por supuesto, las dos orquestas frente a frente. Thank you.
su momento debido. No, yo siempre soy la única y la primera. Fernandito, qué gusto y qué alegría. Y qué alegría de compartir con usted. Todos. Es que tiene que ser así. Desde un inicio, desde la misa que teníamos que celebrar, todo. Muy lindo. Y orgulloso. Y me siento feliz. Porque no, no para Víctor Valerio. ¡Cervecita! Y como debe de ser, por supuesto, cerveza en mano, con el corazón lleno de cariño para toda su familia. ¡Con un corazón grande! Claro, por supuesto, es de esta manera tan espectacular, un bonito día soleado. Una tarde cervecera, como se suele decir por ahí. Así está esta tarde, por supuesto, para compartir y brindar cada uno de los presentes. ¡Linda! ¡Pucha! Gracias, Leodán Ospina Martínez, por tu saludo, un abrazo para ti y toda tu linda familia. Mi corazón está latiendo, recordando esos momentos de amistad, de amor. Y salud, salud con todos los presentes. Gracias, Marianela Ricra. Gracias por tus saludos.
lo llevamos en nuestro corazón, el aprecio de todos nuestros grandes amigos, quienes día a día están atentos a las transmisiones en vivo. Sigamos bailando con la orquesta Iberoamérica del Perú y todos los presentes. Una tarde bonita. Salud, mamita. Salud, salud. Salud, mamá. Claro, por supuesto. Sirve, papá. Si me mareo, me pongo a tomar y no me pongo. De abajo arriba o de arriba. Así, ay, ay, ay. Y de vuelta. Gracias, mamita, gracias. Bien, así estamos compartiendo. Urbano Martínez. Por supuesto, ahí estamos con ellos, por supuesto, desde el día viernes. Salud, mamita, salud, salud, salud. Para todos aquellos que perdieron su sombrero o se la regalaron a alguien, ahora están sin sombrero. El saludito para Efraín Gómez Capura. También el saludito para Carlos Castillo Sagama desde el Ircay, Huancavelica. Huancavelica se lleva en mi corazón. ¿Cuántas veces quise conocerte? Y cuando llegué, me enamoré de tus tierras, de tu gente, de tus costumbres. La visita del otro prioste que compartieron y trajo también, por supuesto, su invitación, sus cajitas de cerveza, las cuales en estos instantes la familia Urbano Martínez viene compartiendo y brindando con cada uno de los presentes. La Orquesta Iberoamérica del Perú también se llevó su cajita.
pero también nuestro saludo para Félix Cárdenas Fabián. El saludo para toda la familia Cárdenas Valero. Igualmente nuestro saludo para Hermelinda Quilquío, siempre atenta, por supuesto, a las transmisiones en vivo. Bueno, Hermelinda, te informo que la fiesta es en Antapampa, del distrito de Huachac, de la provincia de Chupaca, del departamento de Junín. Consideración, Paulina Flores. Me abandonaste cuando más te quería. Ahora que ha pasado el tiempo, sanaron mis heridas, ahora ni me recuerdo de tus desavenencias. El saludo para Carlitos Vaquerizo, disfrutando de este día soleado, de la abundante cervecita que se viene compartiendo a estas horas del día. Saludo en Tokio, Japón, Ángel Cano de la Cruz. Abrazos de todos tus compatriotas. Estar lejos no creo que sea nada fácil, pero fuerzas, hermano, fuerzas. Los peruanos sacando cara donde se encuentran y haciendo lo mejor para su familia. ¡Arriba los ánimos! ¡Ay, ay, ay! Félix Cárdenas Fabián, ¿quién no se va a sentir orgulloso con tantas costumbres, con bonitos paisajes? Bueno, también nuestro saludo para Miguel Cruz Gómez, allá en Chorrillos, expectando, viendo este panorama bello. Juan Machi, buenas tardes. Un abrazo para ti, igualmente para Belaún de Cano Jacinto. Asimismo para Lilian Mesa. Erika, ayer bailó demasiado, así que está tomando su valor, está tomando su valor, por supuesto. Saludos para Guillermo Quispe Quiñones, para Juan Machi. Gracias, gracias por tu consideración.
donde esté, siempre te llevaré en mi corazón. Y a mi gente linda, nunca, nunca olvidaré. Saludo en el Callao para Chanita Taxacochachi, para Ramón Flores. El saludo para la familia Flores Galván. Gracias, Ramón. Un abrazo. Tarde, una tarde para compartir en familia, brindar con la cervecita y recordar, por supuesto, estos días. Thank you.
saludito para doña Elvita Galván, de parte de Maricruz Miranda. Saludo para Dina Inga. Bueno, ahí va haciendo su petición el Piote 2020. Fernando Urbano Martínez. Tema de su preferencia, por supuesto, que lo lleve en lo más profundo de su corazón. Para Kiara Clemente, allá en la ciudad de Lima, La Victoria. También el saludo para Tomás Malpica Santos. ¡Ay, ay, ay! ¡Claro, mamita! ¿Quién ha sido el primero? ¿Quién es el último? Y con eso, por supuesto, pasamos a cada uno de los presentes. Nos vamos al gran almuerzo. A ver, una guapiadita, mamita. Una movidita. Ay, ay, ay. Esta sí sabe mover de principio a final.
ay, ay. A ver. Con su sobrino, nada más, que siempre le admiró. Claro, toda la vida mi sobrino. Bailando su Santiago, por supuesto. El doctor, el doctor. Ay, ay, ay.
por permitir a Dios seguir hoy celebrando, ¿no? Un día más en honor a la Virgen de Candelaria. Sigo con mi mami brindando invitación a mi tío. Tío. Bueno, es el cariño, el afecto. Adelante, José. Agradecer acá a mi sobrino, ¿no? El esposo de mi hermana, ¿no? Representando en este momento, disculpen. Pero gracias por todo el acogimiento de acá, de este pueblo de Antapampa. Nosotros somos de Guayao, su esposa de Guayao, mi hermana, Loyola Seano Astete, que está presente acá, ¿no? Por razones que realmente tienen los niños ahí estudiando, no ha podido venir, pero ella de corazón está presente acá. Yo, como hermano menor, el último, como dicen en el Yupagua, tengo que representar a mi hermana que siempre lo estimo, lo adoro, porque es la razón de ser y es nuestra virtud. Yo a mi cuñado lo conozco hace años, ¿no? Una anécdota importante que él, con él y yo tenemos. Cómo nos hemos conocido, y eso lo voy a guardar en mi corazón, ¿no? Pero ¿qué? Lo que quiero es que ellos, las futuras generaciones, continúen esta tradición como él lo está realizando, de corazón se hace todo y de corazón sale lo más bonito, ¿no? Y también espero, por favor, este año es el año de la gloriosa Marina de Guerra del Perú, que va a realizar su primera tradición de dar la vuelta al mundo. ¿No? ¿En qué? En la gloriosa Marina de Guerra del Perú, que va a ser el buque Unión, que es producido en nuestro Perú, por encima Unión, ¿no? Que es producido ahí, ¿no? Y por todos nosotros que estamos acá presentes, ¿no? Porque cada contribución es para que se produzca eso. Es bueno, ¿no? ¿No? Nuestras tradiciones van a producir a nivel internacional, ¿no? Pocas veces han sido eso, pero ahora lo van a hacer, ¿no? Gracias a mi cuñado, gracias cuñadito, ¿no? Gracias, mira, gracias a su mami, ¿no? ¿No? Y gracias acá a su gracias, pastor. Pero, así está linda. Adelante con tus palabras de cariño, aprecio para tu hermano. Con todos presentes, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad quiero hacer el brindis a mi hermano, de repente para que a ustedes les brinde también, con tanto afecto, con tanto aprecio que nos están acompañando hoy, ayer y anteayer. Yo les agradezco mucho, mucho por estar conmigo, o con mi hermano, con mi familia, y por estar con todos nosotros. Discúlpenme, de repente la emoción me gana, pero no es de repente. Gracias, y sigamos brindando, sigamos bailando, sigamos disfrutando. Y así también ir a la plaza y demostrar lo que somos. Hijo Santa Pampina. Hijo Santa Pampina. ¡Dalo! ¡Una cervecita! Demostrar lo que somos.
somos hijos santapampinos, hijos de la familia Urbano Martínez, presentes siempre en toda ocasión, en toda costumbre, tradición que realiza el pueblo. Y siempre vamos a estar con la comunidad y con el pueblo. Eso sí, siempre, en todo momento. Mi hermano no está, pero yo reemplazo siempre, o mi hermano mayor, cualquiera que estamos, siempre hemos reemplazado. Muchas gracias, familia. Muchas gracias, amigos que están presentes acá. Muchas gracias. Me estoy divirtiendo de lo máximo. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, gracias. Fernando, adelante. ¡Salud! ¡Una! ¡Ahí va! ¡Oye! También una alegría y también unas lágrimas de repente. Gracias, hermanita linda, el lindo Urbano Martínez y mi sobrino, José Luis Miranda. Caramba, que fui construyéndole poco a poco y ahora se hace realidad mi sobrino. José Luis Miranda, te quiero sobrino, hermanita linda, pero también quiero agradecer su gran gesto. Ayer me brindó 50 cajas de cusqueña y ahora me brinda 50 cajas de trigo de cusqueña también. Yo sé, es un sacrificio grande para mi sobrino, discúlpame, que voy a decir ingeniero eléctrico, discúlpame, perdóname a toda la familia que sea un poco jactoso, pero quiero brindarle, porque este mi sobrino lo construí desde pequeño, porque fue como un hijo para mí. Pero también quiero agradecer a mi hermana que fue promotora de este camino que le dio a mi sobrino. Es el motor y el motivo. Ahora, nada más. También quiero agradecer a toda la familia. A toda la familia, sea mayor, sea mediano, sea pequeño, sea un niño. Quiero construir en este mi Antapampa lindo, cómo es la unión de nuestro lindo Antapampa, que nos viene a ser, viene a nuestros cerros alrededor. Yo quisiera, por favor, familia entera, unámonos. Y gracias, gracias, gracias a este linda tierra que ahorita tú estás al lado de mi madre y mi padre que todavía está a nuestro lado. Quiero agradecer infinitamente, papi, con todo respeto, sobrino lindo y hermanita linda, y a todos mis hermanos, y a toda la familia, y a todos mis amigos que están presentes. Quisiera deleitar con la Orquesta Hidroamérica del Perú, brindarnos estas 50 cajitas. Por favor, familia, brindémonos. Con este corazón grande que tengo, yo sé que no va a alcanzar para todo este pueblo de Antapampa, que es grandísimo, ahora me ha demostrado. Gracias, gracias, gracias infinitamente, y lo voy a recalcar cuantas veces quiera a este pueblo de Antapampa que me vio nacer. Gracias y brindémonos, y está a la orden, al deleite de toda la familia, por favor, la Orquesta Iberoamérica del Perú. Por favor, disfruten, gocen, porque todos somos antapampinos y adelaños de nuestro pueblo de Antapampa. Gracias, señores. ¡Salud! ¡Adelante! Bueno, ahí está el agradecimiento, por supuesto, de José Urbano Martínez para toda la familia. Hoy día presente para el agradecimiento acá. Importante es eso, la unión familiar es todo lo posible, y eso es lo que está haciendo ahora.
ustedes son testigos de todo eso. Gracias a todos, gracias a este pueblo que nos está acogiendo de una manera importante. Gracias a mis preocupaciones, pero ahí está, presente en todo momento. Y hay que estar ahí, ¿no? A mi madre, está acá siempre presente, hay que disfrutar este momento. ¡Salud! 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 La verdad me siento muy orgulloso, soy parte de la familia también, y me siento muy orgulloso que se esté llevando muy bien esta fiesta. Gracias, tío, por dar mucha alegría al pueblo. Pero cómo es, ¿no? Cuando uno tiene, como dice, identidad. Una persona que crece desde pequeño y se hace, quizás en el pueblo, cultiva esa identidad, cultiva esas costumbres. Tío, tú has crecido aquí, desde pequeño, quizás yo no lo he vivido, pero me han contado y sé, ¿no? Así como muchos de acá hemos sufrido y hemos vivido acá y alguna vez soñamos con darle algo al pueblo, quizás no material, pero quizás queremos compartir una alegría, una festividad, ¿no? Para poder dar realce, que los hijos del pueblo alguna vez salen, pero nunca se olvidan de su pueblo. Y eso nos une, porque nosotros los seres humanos somos seres sociales, y cuando estamos en una ciudad, lo único que nos distingue a la raza humana es el respeto, la humildad, lo que nuestros padres nos han inculcado. Y eso siempre tratamos de derramar o de contagiar en las culturas, claro, en nuestros hijos y en las futuras generaciones. Yo, tío, la verdad, te agradezco mucho. Quizá me tomo mucho la confianza, ¿no? Pero el pueblo es feliz. Gracias, tío. Queremos cultivar eso. Siempre yo le conozco a usted y siempre se ha manifestado con bastante humildad, con bastante respeto, tío. Es un ejemplo para el pueblo. Te quiero mucho, te quiero a tu familia y gracias a todos. Muchas gracias, tío. Tomaba desayuno, después nos íbamos a las alturas para traer para todo lo que su mamá quería tener con sus hijos. Ahora, doy gracias al Señor, a la Virgen Candelaria, papi, te quiero mucho, lo estás demostrando, lo estás haciendo, a nombre de mi prima hermana. Y nunca queremos que como lo has hecho ayer, anteayer, lo has hecho bien hecho por el pueblo antapampino. Somos antapampinos. Yo soy antapampina del Santo. Ella se muere, pero ahora sí yo me siento bien orgullosa porque lo has demostrado como un antapampino. Lo has hecho en la plaza principal. Lo has hecho la fiesta, papi. Para mí es una alegría y me siento bien orgullosa. Gracias. Yo te quiero mucho. Ya está hecho. No quiero hablar más, pero ni quiero cansarles. Gracias. Eres mi sobrino, por eso estoy acá presente. Soy tu tía Elba, ahí está tu tía Maura, tu tío Pancho. Ahí está la familia López. No nos vamos olvidar de nuestra familia. Algún día, cuando tú llegas a mi barrio o al otro barrio, toda la vida somos familia. Todos. A donde sea, te veo, es mi familia. Te quiero mucho. Bueno, ya van sirviendo el segundo platito y los encargados de servirnos, por supuesto, también cumpliendo su labor, vienen entregando sus platitos a cada uno de los presentes.
Provecho, provecho, provecho a los integrantes de la Orquesta Iberoamérica del Perú, quienes van degustando del almuerzo, también igual acá los familiares, amistades de la familia Urbano, saboreando del almuerzo. Provecho, provecho, señores. No, provecho, buen provecho, provecho, caballeros, saboreando ese rico pollito. Provecho, provecho, amigo. Falta la almorceta. Está muy poco. Muy poco. Entonces vamos a pedir en una fuente. Ajá. Muy bien, aprovecho, aprovecho. Aprovecho, aprovecho con la moza. Me aprovecho, aprovecho. Me aprovecho. Nadie me dice dónde estás. ¿Qué haces? ¿Y has cocinado? ¿Me has planchado? Aprovecho, aprovecho. No te hace falta. Aprovecho, sírvase nomás. Gracias. Sírvase, sírvase. Aprovecho, aprovecho. Aprovecho, mamita. Aprovecho, aprovecho. Esperemos si Dios me da vida, mamá. Sí, es mami, sí, es, aprovecho, aprovecho. Cualquier momento no sabe por qué cosa. Provecho, provecho. Provecho, mi estimado. Un saludo para falta toda la botella. La gente de Guayao, Antapampa, Champará, Huachac y todos los pueblos aledaños que nos acompañan. Buen provecho, estamos disfrutando de un buen ambiente artístico acá, ¿no? Disfrutando de la buena música acá de nuestros amigos que nos han traído, y gracias por todo, que siga disfrutando y que crezca a uno, es lo más importante. Muchas gracias, caramba. Muchas gracias por tus buenos deseos, igualmente un buen provecho a todos los presentes. No hace falta acá comida, ni cerveza, ni música, hay de todo, por supuesto. La buena atención de toda la familia Urbano Martínez. Provecho, provecho, caballeros. Buen provecho. Provecho, 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 caballero. Provecho, provecho, caballero. Buen provecho. Provecho, provecho. Bueno, provecho y salud. Por favor, dice, pásame ahora, el vaso. Hola, Cato. Mi Fernando Salvo. Es, eso lo va a repetir, dice, hasta la hora de su hora. Cuando el año pasado decía, a mamá Elba dice, Salvo. Ahora ya no dice la uno, dice mi. Es que no me dan ni un vaso. ¿Cómo voy a decir entonces? Aquí está. ¿Ya ves? Bueno. No le dan nada. Ahora sí, Fernando. ¡Salud! Salud, mamita, salud, gracias, salud, salud, salud con todos. Gracias. Salud, salud, salud. ¿Ya ves? El que no te han dado, por eso me han dicho salud. Desde el primer día no me han dado, es el primer vaso, ¿viste? Ya ves, sobrino. Pero Luis, tac, 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 tac. No. No vas a mentirme, papi. Ay. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias. Muy amable. Muy agradecido, papi, que acogemos a este lindo hogar, también a este lindo pueblo de Antapampa, mamá. Bienvenido, gracias por firmarnos a esta linda familia que está reunida aquí, que extiende su corazón a todos nosotros, papá. Gracias, gracias, ¿verdad? Estoy ahí, sí. Por eso quiero brindar con toda la familia, papá. Muchas gracias. Amigo. Para brindarnos a lo grande, por supuesto, como debe ser, la familia es grande, el corazón es grande, Antapampa es grande, y clase A. Por supuesto. Ah, gracias, gracias, papá. Aprovecho. Salud, salud. Ahí está, por supuesto. Quiero servirme con mi sobrino. Claro. Que es Fernando Urbano Martínez. Él es hijo de mi prima hermana, Teodora. Teófila Martínez. Teófila
Martínez López, yo soy López. Estamos la familia López. Acá en Altapampa estamos apoyando. Estamos alegrándonos con En todo caso, con toda sobrino. La familia López. Provecho y salud. Y regresamos, por supuesto, hasta cualquier momento. Provecho, mamita, provecho. Con el rico almuerzo, saboreando y degustando, por supuesto. Provecho, mami, provecho, provecho. Provecho, caballeros. Buen provecho. Provecho, provecho. Provecho, mamita. Buen provecho. Ahí está la mamita, ahora sí, claro, por supuesto. Eso es para que bailes bien, para que te aguante la pierna cuando zapateas con mamita. Claro, por supuesto. Si es posible, un platito más, queda. ¿Verdad? Provecho, provecho, mami. Provecho, provecho, claro. Provecho. Buen provecho, mamita, provecho.
mientras estés acá en el Perú, porque el día que te vas es otra cosa. Ya, ni la casaca va a llevar. Riquísimo almuerzo. Ahora ya van brindando los presentes la cervecita cusqueña de trigo, la cusqueña dorada. Gracias a José Miranda, cariñosamente el Huacha Miranda. Emborráchate, no, mami. Papi, yo no quisiera que me filmes. Después va a salir la sangre que va a estar borracha. Ahorita puedes hacer todo lo que estás haciendo. Es linda. ¿Qué? ¿Galú? Bueno, es así esta linda tarde. Todos los presentes van compartiendo su cervecita cusqueña. Sírvate, mami, sírvate. Mientras se pueda. Después que sea casada, se ha vuelto más lindo. Tú nomás sabes, mi vida. Estoy pasando.
pasando? ¿Por qué tomo? ¿Por qué no tomo? Tú solito sabes. Thank you.
Desde afuera. Sí, yo sé mover el totó. Ah. Mueve el totó. Totó. Como siempre. Bueno, ahí van compartiendo los grandes amigos presentes. A ver, mamita, salud contigo. Gracias, gracias. Ahora que no dirás, ahora que hablarás. Momentos que hoy es 24 de febrero de 2020. Ahora quiero agradecer a mi cuñada, esposa de Abel Canchumaña Martínez, y mis sobrinos, Paolo Canchumaña Calixto, y mi sobrina Rocío Canchumaña Calixto. Hace el esfuerzo con mucho dedicación aquí a la familia de su gran esposo, que la verdad mi hermano nos dio una guía enorme, y eso jamás lo voy a olvidar. Cuando me dijo: hermano, ¿tú crees que atrás de Guaturín no existe cosas? Les dejo pensar a mi linda familia. Pero mi cuñadita Rosita Calixto Arana, te quiero dar ese gran agradecimiento, mami, por este gran almuerzo, mami. Y a mis compadres, qué lindos son tus hermanos, mami. A cada uno de ellos quiero dar ese gran agradecimiento, porque son una buena persona. Y a ti personal, mami, que respetaste a mi hermano y sacaste primero a mi sobrino. Gracias Dios, gracias Virgencita linda, que le des valor a mi cuñada linda. Gracias, cuñadita Rosa Calixto.